o no tienes una canción? Ah, ¿qué canción voy a tener, don Ernesto? Si ustedes me consideran los para música de Barranquilla. Fiesa, Pello Mestre, que esa canción no es tuya. Fui yo el que se robó esa canción. Me va a dar algo. Yo sabía que ese circo se le tenían que caer las carpas. Pero ya vamos a analizar esa parte. Vamos a comenzar desde el comienzo para entender mejor. Ustedes saben que el reto era componer una canción en 15 minutos. Leandro es el mejor, le compuso una canción a la situación. Y si uno compone un son y se pone ensayado, más de 2000 oídos lo oyen en silencio. Y cuando el propio dueño trata de cantarlo, lo han diferenciado y le han cambiado verso. Toño Salas y Toque, escuche esa vaina. Mírame, ve. Ahí. ¿Cuándo me voy a girar yo esto? Y es la noche más feliz de mi vida. Calificación del baile, 10 de 10. Un baile muy exótico a los supercampeones. ¿Y eso qué? Pero concéntrate, Pepe. Estás muy emocionado. Y que esté emocionado. Eso fue que se le levantó la tranca. Te quiero dar un besito. Ahí sí es lo que es un asolapao. Ni yo tengo esos alcances. A veces alguien tiene que sacrificarse por algo más grande. Que cojan a alguien del grupo para que toda la atención caiga sobre él. Y los demás del grupo puedan seguir trabajando en el golpe verdadero. La raterita de la casa de papel le quedó chiquita. Ese emprendimiento está como bueno. Yo estoy que me voy a trabajar con ella. El mundo es una mentira. Ajá, mijo, canto te hago batido. Y tú quedaste fue de hecho escachuchao. A ese jugo de borojo le faltó fue azúcar. Claro, no tenía dulce la canción. Voy a hacer un paréntesis. Yo no sé por qué en la televisión se les da por poner 15 minutos de propaganda y 5 de novela. Y no hay ni un buen pendejo esperando que comience la novela. Don Ernesto, yo le juro que Pello no sabía que esa canción se le había robado a Leandro. Lo único que hizo fue cantarla, primo. ¿Qué cantar y qué na? Ni na. Anotada esa. ¿Qué tal yo todo este tiempo pensando que Leandro era el ladrón cuando el verdadero delincuente aquí al frente mío? Yo te vuelvo a ver por Barranquilla, voy a echar la ley. No le pare bola. Y si ve a Leandro, dígale que todavía no me olvidó la promesa que me hizo de traerme la parra. Vaya a tener que esperar sentado, hijo. Yo no creo que ni siquiera la tía Herótida sea capaz de convencer a Leandro de... No, frenó a Blake, que tú cuando hablas. Leandro, así que te están esperando en la sala. ¿Quién será? Es una sorpresa. Ya sé quién es. Sabía yo que eras tú. ¡Ando, hijo! ¡Ay, hijo! ¡Ay, Herótida! Hijo, no puedo creer que haya pasado tanto tiempo y yo sin verte. Ve cómo estás en tu pelo hoy de grande. Este maravilloso. Que esté aquí. Sí, y me abrazalo otra vez. ¡Ay, hijo! No saben cuánto estaba yo esperando por este encuentro. Ay, Dios mío. Traerte un mensaje, a recordarte una promesa que tú le hiciste a Urbano. ¿Y ese muchacho no se le olvida la promesa? No. Tengo que ir a cantar esa parranda entonces. Esa misma, él no se le olvida nada. Y vaya y hablé con Urbano. Que tú me lo guíes, que tú le dejas a él como esa luz en el camino. Que el niño vea que él puede salir adelante como tú lo hiciste, hijo. Alguien me pasa el WhatsApp de Herótida. Yo necesito enviarle un audio de 5 minutos diciéndole que la amo. Que eres preciosa. Pero me sigue preocupando que te estás demorando en los pajales. Y el cacha por allá solo. Y hombre solo, no guarda luto. Yo creo que él va a terminar con Doña Remedio. Mira, en paz. Tú eres mi esposo, Mati. Yo era tu esposa. Hablemos. Ah, por favor. Mira. Mira, hablemos. Ahí ya no hay más nada que hablar, rey. Usted ahí ya vea. Bueno, retiro mis palabras. Aquí sí hay algo de qué hablar. ¿Qué vamos a hacer con ese anillito? ¿Vamos a empeñarlo? Oye, oye, ¿qué vas a hacer con el anillo? Oye, oye, aquí. Oye. ¿Cómo se te ocurre? Tú y yo no habíamos hablado. Ya yo tenía 3 chivos asegurados ahí con ese anillo. La pregunta es, ¿quién de esos 3 se lo habrá quedado? Manito. Dios te bendiga. Ay, va a llorar. Y llora, y llora. ¿Ya que vaya a llorar? Si tú te mereces y eso y más, por canalla. No, y eso no es nada. Ahora es lo que te viene. El Joe quedó muy contento. Pero de aquí no se me escapa nadie. ¡Ey! Te llamé con la mente. ¿Cómo estás? Sí. Uy. Bien, vida, bien, bien, bien. Para mí que a ella le gusta el sabor a borojo. Ya van 3 veces que lo ves. Feliz porque, bueno, todo se resolvió mejor de lo que lo esperaba. Todo lo que Arturo hizo por ti. Pero es mejor tenerlo de lejito. Ahí en Barranquilla igual va a estar mejor que acá. O a lo mejor se encuentra con la muchacha esa de San Diego. Bueno, no es por hablar mal de la gente. Pero
A lengüita sopa, como que le gusta a la mujer de la vida alegre. ¿Sí escucharon? Ah, tras de que se quería robar la canción de Leandro, no conforme con eso, ahora se me quiere venir a robar y modificar el apodo que yo le puse a Arturo. ¿Cómo así que lengüita sopa? Es lengüita mocha. Y... Bebo, rojo, coge la suave que tengo la licuadora, poquito de leche en polvo, agua y te hago jugo. Ay, no vayas a empezar, Leandro. Tú sabes que una cosa es el afecto, otra cosa es el amor. Eso, dime las vainas como son, Leandro. Tú no me quieres y ya. ¿Quién dijo que yo a ti no te quiero? Yo sí te quiero. Pero no me quieres como yo quiero que tú me quieras. Amor, mira, ese hombre tiene la cabeza por otro lado. Más bien, llámame a mí. Llámame. Yo estoy en la adolescencia. Yo en esta edad no perdono es nada. Que mira que tú eres la segunda mujer que yo he besado. La primera es mi mamá. ¿Te lo recuerdan los que se vieron en el capítulo en el televisor? ¡Buenos días! Ay, Leandro Díaz, ¿y tú qué estás haciendo acá? Paseaba por acá por el plan y le dije a este muchacho que me llevaran de la mujer más bonita de la sabana. Entonces, Leandro, ya estás pintado. Pero ven, sigue. Espérate un momento. Ahí tienes un peso. Aquí es donde yo me doy cuenta que no sirvo hispana. Leandro Díaz ciego y sabe cuáles son los billetes. Yo que veo, confundo el de 5 con el de 20, el de 10 con el de 20. Yo no sirvo hispana. ¿Quieres algo de tomar? Sí, buenas. Buenas. Leandro Díaz. Mucho gusto, Sonilda. Leandro. ¿Cómo está, Leandro? Anda, mírale la cara a la gallina cocla esa. Yo no sé ya qué se cree, no quiere pisar el suelo. Esas vainas que aparecen en la vida de uno así, cuando uno no se lo está esperando. Analicemos a la raterita. A ella como que el Halloween se le quedó pegado. Sigue disfrazada de maléfica, mírale los cachos. ¿No ves que estoy enamorado de ti? Falta concretar. ¿Tenés la llave del cuarto de Pello ahí? Sí, ¿para qué? Para concretar. ¿En cuándo? Cambio con Pello casi siempre y los dos. Ese estuvo buen, Arturo, en el cuarto de Pello. ¡Excelente! Primera vez que Arturo prueba la fruta. Arturo no lo habían estrenado. Estaba en el empaque. Vine a ayudarte con los preparativos de la parranda porque adivinen quién llega esta noche. ¿Quién? ¡Leandro! ¡Mi humomanacha! Yo le dije que lo iba a cumplir. Yo también sabía que te iba a cumplir. ¡Ay, se metió el fin de semana! ¡Y con puente! Eso es una tortura. Tengo que esperar sábado, domingo, lunes para poder ver la novela y esto está muy bueno. ¿Ya vieron los avances? Ay, Dios mío. Apenas usted termine de ver este video, váyase a mis historias de Instagram. Ahí voy a subir mi reacción al avance del martes. Entra a mi historia de Facebook, le da a deslizar. Y ahí se va directo a ver mi reacción a ese avance. Esto está muy bueno. Ya llegamos a 120 mil seguidores acá en Facebook. Seguidores son los mejores. Se los agradezco mucho, en verdad. Propongo lo siguiente. Si yo llego a 50 mil seguidores antes de que se acabe toda la novela, voy a regalar un celular o de pronto dos celulares. Entonces, mi gente, apóyenme. No, no les digo que me sigan, les digo apóyenme. Que como agradecimiento, no sé dónde voy a sacar la plata, pero regalaría un celular o dos celulares. Mucha gente que me está escribiendo de buena y otras de mala forma. ¿Y qué voy a hacer yo cuando se acabe la novela? Unos me dicen, tienes que ver qué vas a hacer. Otros me dicen, se te va a acabar ese cuartico de hora. Ustedes deben saber, yo no soy nuevo en esto. Y si por algo yo me he caracterizado es por ser creador de contenido. Así como la idea de la novela me llegó, me puede llegar otra idea. No se preocupen por eso. Y a los que lo dicen de mala forma, Dios los bendiga. Desde Los Pajales de Bogotá, un saludo para estos niños hermosos. No los menciono porque tienen nombres muy complicados. Desde Los Pajales de San Juan del César Guajira para Oriana. Desde Los Pajales de Arauca para Caterine. Desde Los Pajales de la Unión Sucre, un saludo para Paola. Si tú quieres que yo te salude en mi próximo video, no olvides dejarme en los comentarios desde qué pajales me sigues, que yo estaré revisando y te estaré saludando en los próximos videos. Yo te saludo desde Los Pajales de Medellín. Son las 3 de la mañana. Feliz fin de semana. Dios te bendiga. Chao.